Vale. Hola a todos y a todos. La firmeza, el tesón, la constancia, la predisposición, la perseverancia, la decisión, todas ellas son cualidades que merecen ser premiadas cuando una persona las pone en práctica y consigue siempre superarse. Por este motivo, contamos hoy con un grupo llamado Las No Sé, que quieren rendir un homenaje muy, pero que muy, muy, muy especial a una persona aquí presente. Una persona que ha demostrado que por difícil que sea superar una barrera, con firmeza, tesón, constancia, predisposición, perseverancia y decisión, siempre se consigue llegar a la meta. Una meta que en su caso ha sido bailar country y dance y alguna que otra cosilla más. Todo empezó hace unos años, una tarde, cuando un grupo de nuevas alumnas acudieron a su primera clase de country lean dance. Hola, adelante, adelante. Mira, os voy a enseñar, ¿vale? Muy sencillo, o sea, que es todos los puntos. Venga, empezamos con el pie derecho, a la derecha, uno, detrás, a la derecha, cerramos con la izquierda, y al otro lado, uno, dos, tres, y cerramos. Con el pie derecho, tres pasos hacia atrás, uno, dos, tres, balón, paso con la izquierda, una punta, derecho, balón, y hacemos un cuarto de vuelta, otra pared, mira qué fácil. Vamos a hacer otra pared para ver si es un lado, ¿sí? Y derecho, dos, tres, cerramos, izquierdo, detrás, al lado, cerramos, atrás, 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 balón, delante, de punta, atrás, balón. Muy bien, vamos a empezarlo con la música. Sí, venga. Yeah!
manera queda demostrado que con una buena profesora y una buena actitud por parte de la alumna se consigue llegar siempre a la meta. Una meta que ella alcanzó junto a sus compañeras en una de sus primeras actuaciones en público, cuando recibió una recompensa. A ver, alguien ha ganado un premio en este baile. ¡Es para ti! La mejoría que ha hecho esta alumna ha sido tan espectacular que incluso ha llegado a presentarse en varios concursos. Concursos de country con el grupo Country Stars. Y a pesar de no haber obtenido nunca una primera posición, según los jueces de estos eventos, para todos nosotros ha sido una ganadora y por ello queremos felicitarla. ¡Música! ¡Maestro! Your heart's been broken and your head's hurt. And the things you're trying, none of them are working. For a guy like you, in such a blue condition. I know what you need, there's only one prescription. Put some alcohol on it. Put some alcohol on it. Carmen, veus? Pots pujar? Olé! Carmen, todo lo que no has mejorado en inglés, lo has mejorado. Una mala llet. Por eso, con tal de que mejores la pronunciación y sigas practicando el idioma, te damos esta felicitación. Así también te acordarás siempre de nosotros, de las coreos que a ti tanto te gustan y de cuánto nos gusta a todos nosotros poder bailarlas contigo. Molt bé, Carmen, eh? Això ha sigut idea dels seus companys. Després us la passais, la felicitació esta que le hemos hecho a Carmen, però més que nada para que un poquitín sepáis lo que pone. Hemos hecho aquí una lista de bailes de la Maratón de Navidad. Sería la lista de bailes que justamente haría Carmen Rich. I seria, número 1, Nashville. Número 2, Les Voltaires. Número 3, el montañés. Número 4, mamarraque. Número 5, el tirolirolero. Número 6, el guirigüés. Número 7, mata la araña. Número 8, pelota pica. 9, el chipirón. Número 10, la mala morta. Número 11, a mamá. Y número 12, Mauricio. Thank you.